de Estudiantes del Cuca, Héctor Olivera. Un remate formidable, un remate bárbaro contra el ángulo superior izquierdo de Pablo de los Santos. Notable intervención del guardameta en primera instancia, pero la dejó allí. Y Héctor Olivera, más rápido, más atento que todos, para mandarla al fondo del arco, para que a los 12 minutos, sí, 12, primer tiempo, Estudiantes se ponga en ventaja. Estudiantes 1, La Sexta 0. De las herramientas ofensivas más importantes que tiene ese equipo de Estudiantes, por el sector derecho, Héctor Olivera, otra vez, remató, y la maldita y la bendita segunda pelota. Maldita para algunos y bendita para otros. En este caso fue para Estudiantes, que pegó primero. Fútbol con el Superdeportivo por 101.7 FM Tiempo. Que viene sacando Gianluca Rosa para buscar por aquel sector al Pitufo Jonathan de los Santos. Lo marcaron y le quitaron. Recupera la pelota, la cesta. Venía al medio para Ernesto Arias. Arias entregó para Foliadoso. Foliadoso con Anthony González. González jugando con José Luis Alves. Alves levanta la cabeza. Tira por este sector para Brian Olivera. Lo marcó Héctor Olivera y le ganó. Y la jugó para el paraguayo. Y el paraguayo entregó para Fabila y vino para Franchi. Y está, y está, y está. ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡El mágico Juan Manuel Franchi! ¡En una muy buena triangulación en ofensiva del equipo de Estudiantes! ¡Se le entregaron al medio! Y Franchi, como sabe, Franchi con la pasta y la categoría que tiene el zurdo, entró con la pelota dominada para dejar totalmente sin asunto a Pablo de los Santos. Y para que a los 42, sí, a los 42 minutos del primer tiempo, Estudiantes anote el merecido segundo tanto. Estudiantes 2, La Sexta 0. El segundo gol con la misma receta que el primero, ¿no? Serie de toques intelectuales, hasta vez por el sector derecho. Por allí apareció La Sexta, pero con la misma receta, manejando bien la pelota, tramitando bien, y por eso se pone Estudiantes a ganar 2-0 y convierte el segundo en un momento bárbaro. Fútbol con el Superdeportivo por 101.7 FM Tiempo. Y no, por los horarios los partidos no. Son al mediodía. Tenés razón, por horario no. Los partidos son al mediodía. Por horario no, y el Mundial tiene eso que motiva en cuanto a fútbol a todo el mundo. Yo creo, sí, que claro, te potencia, en este caso. Lo que estoy pensando es con cuánto tiempo va a llegar la selección, con cuánto tiempo de trabajo va a llegar, porque si el partido, el campeonato comienza a mediados de enero, el campeonato puede terminarse a mediados de diciembre, antes de la fiesta naturalmente, o ya prácticamente arriba de la fiesta. Sí, yo creo que va a terminar, o está estipulado que termine antes de la mitad de diciembre. Acá viene atacando el equipo de La Sexta. Pelota que vino en profundidad por Olivera. Ahí llama el Cuca, vino al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paraguay! ¡Gol! ¡Paraguay! Álvaro Sebastián Sánchez, el paraguayo. Estudiantes nuevamente con fútbol de toque. Estudiantes nuevamente abriendo la cancha. Mató a velocidad por derecha Héctor Olivera, la entregó al medio, y Sebastián Sánchez, el paraguayo, entró solo para cachetearla al fondo del arco de Pablo de los Santos, para que a los 14, sí, a los 14 minutos del segundo tiempo, Estudiantes liquide esta historia, creo, Estudiantes 3, La Sexta 0. Sí, el famoso ping, 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 ¿no? El famoso toqueteo intelectual, la famosa concreción, llegar con criterio, generar con criterio y además concretar, de un estudiante que a esta hora se florea frente a La Sexta. Fútbol con el Superdeportivo por 101.7 FM Tiempo. Sí, Mauro.